Listo. Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, nos encontramos a puertas de un gran, magno e histórico evento. Todos puestos en la tarea, coordinado por el pastor Alonso Elí Flores. Pastor, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Gonzalo, buenos días y a todos, buenos días. Bueno, pastor, para contextualizar a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores, ¿en qué consiste, cuál es el propósito de este desayuno? Muy elegante, por cierto, nos encontramos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, por primera vez en este año y ya nos hacía falta. Gonzalito, después de un año donde no nos veíamos, ni tampoco le veía. Es juntos estar orando, desayunando. Esto es más bien de armonizar, dinamizar a los pastores, porque algunos entregaron sus bodegas, sus espacios. Y más bien queremos hoy traer una palabra de ánimo y poder hacer confraternidad. Es la idea, confraternidad. Es la idea. Aquí tenemos al pastor Jim Todson. Jim es un hombre bautista, pero lleno del Espíritu Santo. Hable en lenguas y un hombre que tiene mucha pasión. Él ha estado trabajando en la India y allá hizo orfanatos y ha estado haciendo un trabajo social muy, muy poderoso. Tanto así que el gobierno lo expulsó y ahora quiere venir a Latinoamérica. Jim Thompson es un hombre con mucha pasión de servicio. ¿Por qué el nombre Juntos en la Tarea? Yo considero que uno solo puede llegar rápido, pero dos llegan más lejos. Entonces, nos necesitamos. Es que cuando competimos, perdemos. Cuando servimos, ganamos, Gonzalito. Entonces, en mi corazón está esto expuesto, un espacio para todos, sin rótulos denominacionales, de amigos, de hombres y mujeres de Dios que le quieren servir a Dios. Eso es lo que perseguimos en este desayuno. Y me siento honrado con ustedes, periódico Valores y toda esta gente linda. Acá tenemos, por ejemplo, el jefe de Libertad Religiosa, de aquí de Asuntos Religiosos de Bogotá. Y tenemos a Editorial Buena Semilla, Sociedad Bíblica Colombiana, espacio para todos. Aquí todos cabemos como cabemos en el cielo. Qué bueno. Y le quedó pequeño. Pastor, tengo entendido que les tocó tomar también el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama. El Salón Esmeralda está habilitado también para la reunión. Así que va a ser un diferido y eso va a ser algo espectacular. Bueno, para toda la audiencia, básicamente este es el preámbulo de este magno histórico evento que se está organizando aquí en las instalaciones del Hotel Tequendama. Juntos en la Tarea. Sí, Gonzalito, Juntos en la Tarea. Yo considero que Juntos en la Tarea hay que marcar diferencias después de esta pandemia. La pandemia pronto pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Así que lo que viene es más grande que antes de la pandemia. ¿Sabes que la pandemia a mí me potencializó más la fe ahora? Muy bien, o sea, qué bien. En nuestra iglesia vivimos bonitas experiencias. Ahora somos más que antes de la pandemia. Muy bien, gracias, Gonzalito. A Periódico Valores, los amo, los quiero mucho. Bueno, bienvenido. Gracias. Esto es Entrevista con Valores en directo desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en el preámbulo de este magno histórico evento. Espere más en continuos instantes el desarrollo de toda esta actividad. Les saluda también, aquí está con nosotros el representante legal del periódico Valores Cristianos, Juan David. Bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Así es, papi, la verdad, un magno evento ya por iniciar. Esperen más en vivos aquí desde el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Ya vamos a iniciar y estaremos aquí transmitiendo desde Valores Cristianos. Y hoy pues, bendiciones. Juntos en la tarea. Compartan.